Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la bella Italia para descubrir todo lo que ofrece la medieval ciudad de Bolonia. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las ciudades más interesantes del país transalpino. Situada al norte del país, esta ciudad, apodada la Ciudad Roja por el color de sus edificios y tejados, es uno de los principales destinos turísticos de Italia gracias a su casco histórico medieval. Considerado uno de los mejor conservados del mundo, a su universidad, una de las más antiguas que existen, y a su impresionante gastronomía. Cada edificio de su centro, cada callejuela medieval, cada plaza o cada iglesia merece un poco de tiempo en tu visita. Una urbe que es perfecto ejemplo de convivencia entre el pasado y sus tradiciones y la modernidad. ¿No conoces Bolonia? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una de las joyas de Italia. La ruta comienza al norte de la ciudad, concretamente en la Puerta Galiera. Esta puerta era una de las muchas que existían en Bolonia cuando la ciudad estaba aún rodeada de murallas. Aunque su origen es medieval, fue reconstruida muchas veces. En el siglo XX las murallas de Bolonia fueron derribadas, quedando en pie y aisladas algunas de sus puertas, entre las que se encuentra esta. Ubicado en una antigua panadería, el Mambo, o Museo de Arte Moderno de Bolonia, es un centro de creatividad y experimentación que cuenta con colecciones permanentes y de préstamo distribuidas en 9.500 metros cuadrados. La colección permanente está organizada en 9 etapas que abarcan desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Las ciudades medievales guardan infinidad de misterios y leyendas. Bolonia cuenta con la Ruta de los 7 Secretos. El primero de ellos es la Finestrella. Hace un tiempo, Bolonia contaba con varios canales de agua al más puro estilo de Venecia. Estos eran utilizados principalmente para el transporte de mercancías y para mover los molinos que suministraban energía a los talleres. Con el paso del tiempo y los cambios urbanísticos, los canales comenzaron a perder protagonismo, llegando incluso a desaparecer. Sin embargo, uno de ellos ha sobrevivido, el Canal del Molino. Para disfrutar de él basta con acercarse al número 18 de la Vía Piela y asomarse a la pequeña finestrella o ventana. La Vía de la Independencia es una de las principales de la ciudad. Su principal característica son sus soportales. Y es que Bolonia es la ciudad con más kilómetros de soportales de toda Europa, y esta calle es el ejemplo perfecto de esta solución arquitectónica que amplía el espacio útil de los edificios sin reducir el de las aceras. Es un placer pasear por las calles de Bolonia repletas de soportales con escaparates de tiendas de toda la vida. Otra cosa que destaca en Bolonia es la presencia de bellísimos palacios. El primero que vemos es el Palacio Pallavicini. Se trata de una estructura histórica del siglo XV de propiedad privada que desde hace algunos años hospeda interesantes exposiciones de arte. Independientemente de estas, vale la pena entrar para admirar los preciosos salones, los techos finamente decorados y la maravillosa escalera de entrada. También destacan en Bolonia sus iglesias. La iglesia de San Francisco se empezó a construir en el siglo XIII. Fue la primera iglesia de estilo gótico francés de Italia. La bienvenida te la dará su gran fachada y sus altos campanarios medievales. Antes de entrar encontrarás unos mausoleos del siglo XIII y en su interior un pequeño museo lleno de obras de arte de gran valor, entre ellas la tumba del Papa Alejandro V del siglo XV. El Mercado de la Hierba es el mercado cubierto más grande del centro histórico. Este mercado local, poco frecuentado por turistas, vende una gran variedad de productos frescos del norte de Italia como verduras, quesos, frutas, vino o fiambres. Además, posee pequeños puestos y restaurantes donde poder degustar las delicias gastronómicas locales. Otra bella calle donde admirar soportales es la Vía Ugo Bassi, la calle comercial por excelencia de Bolonia con presencia de firmas internacionales y también italianas. El Museo Cívico Medieval de Bolonia sorprende, además de por su colección, por el hecho de estar en un edificio del siglo XV, el Palacio Ghisileardi. 3 plantas para disfrutar de la historia y también del propio palacio. Desde vidrieras hasta monumentos fúnebres de los grandes profesores de la Universidad de Bolonia.
Posee una sección dedicada a la miniatura, obras de los siglos XIII al XVI, muestras de la vida medieval de la ciudad entre los siglos VII y IX, candelabros o lavamanos con formas humanas, peines, anillos, una gran colección de armas, esculturas o incluso objetos de Oriente. El Palacio Fava es un edificio histórico de época medieval. Durante la estancia de la propia familia encargaron pintar a los famosos pintores Barroco Carracci tres habitaciones de la planta noble del edificio. Frescos bien conservados que aún pueden admirarse. Hoy día el palacio es una serie de exposiciones de arte a nivel nacional e internacional y un gran ejemplo de decoración pictórica de enorme belleza. La Catedral de San Pedro tiene su entrada encajonada entre algunos edificios de la Vía de la Independencia. Su fachada, de color anaranjado, no parece que esconda el gran espacio interior de este templo religioso. Aunque su origen se remonta al siglo XII, la construcción actual data del siglo XVIII. Su interior sorprende por la gran nave central. Se puede subir al campanario, de 70 metros de altura, concertando una visita previa guiada. Algo más que destaca en Bolonia son sus torres. Menos turística que otras de la urbe, la Torre Prendiparte cuenta con unas vistas increíbles desde su terraza. Además es el hogar de un pequeño bed and breakfast, por lo que se puede dormir allí de una forma única y alternativa. Un edificio que ver en Bolonia es la Biblioteca Sala Borsa, donde aparte de libros también se pueden ver excavaciones. Son los restos de la Basílica Cívica de Bolonia del siglo II a.C. y otros edificios de la época. Se llega hasta el epicentro del casco antiguo de Bolonia, la imprescindible Plaza Mayor. La mayoría de edificios de esta plaza se conservan desde la época medieval y entre ellos destacan la Basílica de San Petronio, varios palacios o la impresionante Fuente de Neptuno. Aquí verás también varias tiendas, muchos cafés y mucho ajetreo de turistas y locales. 115 metros de largo y 60 de ancho que se desarrolló en el siglo XIII con la intención de que en ella se ubicara un gran mercado que cubriera las necesidades de sus habitantes. Veamos los distintos edificios que se ubican en esta plaza y en su entorno. Situada en una pequeña plaza adyacente a la Plaza Mayor, la Fuente de Neptuno es uno de los símbolos de Bolonia. De hecho, los habitantes de la ciudad tienen un cariño especial a esta fuente, refiriéndose a ella con el nombre del gigante, entendible por las grandes dimensiones de la estatua que la corona. Esta fuente fue diseñada por el pintor Tommaso Lauretti en 1563, quien sin embargo no la terminó. Sería dos años después Juan de Bolonia, un escultor flamenco de la escuela manierista, quien la acabaría. Según cuenta la leyenda, este quiso dotar a la estatua de unos genitales más grandes que los que se ve hoy día, pero la iglesia se lo prohibió. Para salirse con la suya sin romper con las reglas, jugó con la perspectiva consiguiendo que desde un punto concreto de la plaza parezca que el pulgar izquierdo de la estatua parezca el miembro erecto del dios Neptuno. Construido entre 1244 y 1246, vemos el Palacio del Rey Enzo. Lo que en un inicio era una extensión de los edificios municipales se convirtió en prisión del rey Enzo de Cerdeña, quien pasó el resto de su vida hasta 1272 como prisionero encarcelado durante 23 años. Enzo de Cerdeña fue capturado en la batalla de Fossalta y trasladado aquí. El Palacio del Podestá fue construido en el año 1200 como sede del primer magistrado y sus funcionarios. Hoy luce muy diferente, ya que además de distintas reformas, en 1453 la fachada fue renovada pasando de un estilo románico a uno renacentista. Este precioso conjunto arquitectónico se encuentra atravesado por dos calles. La campana de esta torre era la portavoz de los acontecimientos importantes, tanto alegres como lamentables. En 1525 se emplazaron las estatuas de los santos protectores de la urbe, San Petronio, San Prócolo, Santo Domingo y San Francisco. Debajo del palacio verás un pórtico conocido como el Arco de los Susurros, donde un efecto acústico permite escuchar una conversación hablando incluso en voz baja desde dos ángulos opuestos. Otro palacio a destacar es el magnífico Palacio de Accursio. Aquí se encuentra actualmente la sede del municipio. Se inició su construcción en el año 1336. Ubicado en plena Plaza Mayor, posee una estatua de bronce del Papa Gregorio XIII sobre la puerta principal, y en su fachada se pueden ver la Madonna di Piazza con Bambino, una obra de terracota del año 1478. El edificio sirvió como palacio comunal, y en su interior se pueden ver las salas del Papa y sus lujosos apartamentos, destacando la Sala de Hércules, la Sala del Senado, la Sala de Gestión y la Capilla del Legado.
Hoy alberga el Museo Morandi, donde puedes admirar a las obras donadas por su familia con colecciones de arte municipales. El Palacio del Notario es la sede de la Sociedad de Notarios de Bolonia. Actualmente es uno de los palacios más elegantes que visitar en la urbe. El Palacio de los Bancos es un edificio que antaño hospedaba las bodegas, las cuales se ocupaban del cambio de divisas. Su fachada fue construida por un motivo escenográfico, ya que gracias a ella y desde su edificación ya no se ven las menos agraciadas callejuelas del mercado trasero. El edificio que domina la Plaza Mayor es la majestuosa Basílica de San Petronio. Se trata de la quinta iglesia más grande del mundo, con unas dimensiones de 132 metros de largo y 60 de ancho, así como una importante cúpula de 45 metros. Dedicado a San Petronio, patrón y obispo de la ciudad en el siglo V, este santuario se empezó a construir en 1309 con la intención de sobrepasar en tamaño a la mismísima Basílica de San Pedro de Roma, pero dicho proyecto fue bloqueado por el Papa, es por eso que su exterior presenta una fachada inacabada. Su interior consta de tres naves y cuenta con 22 capillas laterales que albergan numerosas obras de arte. También se puede ver el reloj solar más grande del mundo diseñado en 1656 por Domenico Cassini, o el órgano en funcionamiento más antiguo de Italia. Sede de la antigua universidad y actualmente de la biblioteca comunal del Archigimnasio, visitamos uno de los palacios más representativos de la ciudad. Con una amplia variedad de obras de arte, además de una biblioteca con 35.000 manuscritos e incunables, en sus muros pueden contemplarse 7.000 vítores de estudiantes que han pasado por sus aulas. Estos se libraron de la orden de destrucción del gobierno republicano en 1797 y de diferentes bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. La siguiente visita es el Museo Cívico y Arqueológico de Bolonia. Aquí podrás sumergirte en la historia y riqueza de la Emilia-Romagna a través de 200.000 piezas arqueológicas que desde 1881 exhiben un patrimonio único. Además de esta vasta colección prehistórica griega y romana, destaca por contener una de las salas egipcias más grandes de Europa. Al lado de la Plaza Mayor encontrarás una serie de calles estrechas y empedradas que forman el llamado cuadrilátero. En esta zona, que se vuelve peatonal los fines de semana, están ubicadas las mejores tiendas para comprar productos frescos y típicos de la ciudad, como los tortellini, la mortadela boloñesa o la salsa boloñesa. El Santuario de Santa María de la Vida tiene sus orígenes en 1687, aunque posteriormente ha sufrido remodelaciones. La fachada es de 1905. La iglesia es reconocida por albergar 7 figuras elaboradas en arcilla conocidas como el Grupo de Lamentación, obra de Nicolás Arca, algo único puesto que sus esculturas consiguen representar de una manera muy eficaz y empática las emociones de los personajes situados delante del cuerpo de Cristo. Dentro de esta iglesia está el Oratorio de Batuti, uno de los tesoros más desconocidos de Bolonia, un diminuto oratorio decorado con pinturas barrocas, frescos y tallas doradas. Además, sube las escaleras hasta la sala situada encima de la iglesia para encontrar un grupo de 15 estatuas de terracota. Pasando por las calles boloñesas nos topamos con el Palacio de la Mercancía. Este edificio era la sede de la aduana, donde se controlaba la entrada de todas las mercancías de la ciudad. Se caracteriza por la presencia de dos grandes arcos, bajo los cuales se encuentra una logia. Otro de los símbolos de Bolonia son las conocidas como las dos torres. Son la Torre Asinelli y la Torre Garisenda. Al parecer, durante la Edad Media, Bolonia llegó a contar con más de 200 torres, de las cuales hoy día apenas quedan unas 20 en pie. La finalidad de sus construcciones fue en principio defensiva, pero más tarde acabó convirtiéndose en un emblema del poderío económico y social. Así, cuanto más alta y esbelta fuera la torre en cuestión, más rica y poderosa se suponía que era la familia que había financiado su construcción. La Torre Asinelli tardó 10 años en construirse, desde 1109 a 1119, y tiene una altura de 97 metros, siendo la cuarta torre más alta de Italia. Para subir a su parte más alta tendrás que sortear nada menos que 428 escalones. El premio final, las mejores vistas de Bolonia. En cuanto a la Torre Garisenda, de finales del siglo XI, posee 47 metros, y su mayor característica es que está inclinada debido al hundimiento de los cimientos sobre los que se levanta. Ya en el siglo XIV, la torre fue rebajada como medida de seguridad para evitar su derrumbe.
Al lado de las torres se ubica la iglesia de San Bartolomé y Gaetano. De estilo barroco y datada del siglo XVII, el templo conserva con su portal del siglo XV parte de la anterior iglesia que se levantaba en el lugar. Visita su interior realmente impresionante. Una actividad poco conocida de Bolonia es la llamada Máquina del Tiempo. Es una actividad virtual muy realista donde se puede ver a la Bolonia de la época romana y medieval paseando virtualmente por sus calles con visores de 3D interactuando con los personajes que te hablarán durante el recorrido. Además de esto, se proporciona durante el camino mucha información histórica sobre la Bolonia de esos años. Una iglesia más que ven en Bolonia es la de San Giacomo Maggiore. Se trata de un templo del siglo XIII que esconde uno de los tesoros renacentistas de la ciudad, la Capilla Bentivoglio, una capilla cubierta de frescos del artista Lorenzo Costa con personajes de la familia Bentivoglio conservados en perfecto estado y poco conocidos. Más adelante, el Oratorio de Santa Cecilia es una pequeña capilla que data del periodo medieval, una belleza donde se puede apreciar una gran variedad de frescos en los que está plasmada la vida de Santa Cecilia, así como también instrumentos musicales que datan de diversos periodos históricos. El Museo del Palacio Poggi es un museo que alberga las colecciones del Instituto de Ciencias de la Universidad de Bolonia. Las reliquias que aquí se pueden ver son principalmente invenciones, instrumentos y material didáctico recolectados y utilizados desde el siglo XVIII. También se exhibe aquí el documento original de la Carta Magna Universitaria. La Pinacoteca Nacional de Bolonia es una de las más importantes colecciones museales de Italia. En particular, las obras aquí conservadas recorren el arte de la región de Emilia entre los siglos XIII y XIX con artistas famosos como Raffaello, Los Carracci o Guido Reni. En total se divide en 30 salones de exposición junto a otros espacios dedicados a exposiciones temporales. Además de su función como museo, esta pinacoteca se ocupa de la conservación y el estudio de todo el patrimonio artístico de la ciudad y de la región. No se puede viajar a Bolonia y quedarse sin conocer su universidad. No solo por el maravilloso e histórico edificio central, sino porque toda la zona en la que se encuentra es realmente pictórica. Fundada en 1088 como agrupación de estudiantes, es la universidad más antigua del mundo occidental, ya que sus estatutos datan de 1317 y es llamada oficialmente Alma Mater Studiorum. Otro museo interesante de Bolonia es el Museo Davia Barghelini. Ubicado en el palacio homónimo, su fachada sorprende por las dos esculturas que a modo de columnas soportan su balcón principal. La colección privada es bastante ecléctica con objetos tan dispares como llaves, vajillas, muebles, pinturas y hasta un carruaje. Muchos de estos objetos datan del siglo XIV, teniendo incluso una casa de muñecas del siglo XVIII. A los amantes de la música y de la historia le encantará el Museo Internacional y Biblioteca de la Música. Aquí se pueden ver retratos de grandes músicos, instrumentos musicales antiguos, documentos escritos, libros y manuscritos, partituras originales de Mozart o Rossini, los primeros libros impresos de música y mucho más. Otro de los secretos de Bolonia está en la Casa Isolani y las Tres Flechas. Se trata de un edificio civil del siglo XIII que se ha conservado intacto. Actual centro comercial, en los pórticos de la entrada se pueden ver tres flechas clavadas en la madera del techo. La leyenda dice que las dispararon tres bandidos que querían matar a uno de los señores de Bolonia y que se distrajeron por una mujer desnuda en la ventana de al lado, fallando así sus disparos. Se llega a otro importante lugar de Bolonia, la Plaza de San Stefano. Se trata de uno de los rincones medievales mejor conservados de la ciudad. La joya de esta plaza, rodeada de palacios y edificios con preciosos pórticos, es la Basílica de Santo Stefano, conocida como las Siete Iglesias. Una de las curiosidades del lugar es que en uno de los palacios de la plaza se encuentra uno de los siete secretos de Bolonia, la cara esculpida del diablo. Hablamos del Palacio Amorini Salina, de arquitectura renacentista. El padre de esta familia apoderada, conflictiva y poco querida en la urbe, mandó a esculpir las caras de los miembros de su familia en su palacio. El escultor encargado de ello añadió además el busto con la cara de Satanás. Santo Stefano, conocido como las Siete Iglesias, es un conjunto religioso que está formado por cuatro templos comunicados entre sí, unas cuantas capillas, un patio y un bellísimo claustro. Fue construido en el año 392 por orden del obispo de Milán para trasladar allí restos de dos mártires boloñeses. El complejo religioso está formado por cuatro de las siete iglesias medievales que había originalmente.
La iglesia de San Juan Bautista fue fundada en el siglo VIII. Lo más relevante de este templo es su altar elevado del siglo XVII y el enorme crucifijo que lo corona, datado de 1380. La Basílica del Santo Sepulcro nos traslada a la mítica Jerusalén, y es que la joya de la corona del conjunto es una impresionante réplica del Santo Sepulcro donde fue enterrado Jesucristo. La iglesia de San Vidal y San Agrícola se construyó en el siglo IV y su característica más notoria es que cuenta con una planta basilical y un ábside pegado a la pared. Y por último, la iglesia de la Trinidad. En teoría iba a ser la iglesia más grande del complejo, pero por problemas de presupuesto no se terminó. En su interior encontrarás una talla de madera de 1370 que representa la adoración de los Reyes Magos. La basílica cuenta con un patio, el llamado patio de Poncio Pilatos, en el que se intentó recrear el lugar exacto donde fue condenado Jesucristo, con una pila que hace referencia al momento en que Pilatos se lavó las manos. El Museo de la Historia de Bolonia muestra de una forma amena y cronológica la historia de la ciudad desde la prehistoria hasta la actualidad. Más de 30 salas repletas de información acerca de una de las ciudades más fascinantes de Italia, su pasado lleno de canales, sus más de 90 bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, la celebración del Concilio de Trento o el nacimiento de Marconi. Otro templo importante de Bolonia es la Basílica de San Domenico. En ella descansan los restos de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominica, quien llegó a Bolonia ya por el año 1200. En su interior también hay que destacar un crucifijo del siglo XIII y varios cuadros barrocos, pero sobre todo el Arca de San Domenico, un sarcófago funerario en cuyos labrados participó incluso el genial Miguel Ángel. El Real Colegio de España es una joya escondida de Bolonia. Fue construido en el siglo XIV para acoger a los estudiantes españoles que iban a estudiar a la Universidad de Bolonia y actualmente sigue teniendo la misma función, pudiéndose ver sus hermosas salas. Dividido en varias partes y localizado en la Vía Zaragoza, el Palacio Albergati perteneció a la familia de igual apellido. Actualmente este bello palacio alberga una gran pinacoteca con numerosas exposiciones temporales de arte moderno, pintura y cultura pop. Bolonia estaba rodeada de murallas desde el siglo II, aunque apenas queden vestigios de dicha época. Solo se mantienen en pie algunas puertas, siendo la más conocida de todas la Puerta Zaragoza. Esta puerta es especialmente famosa porque es el punto de inicio de los pórticos que conducen al santuario de Nuestra Señora de Lucca. Para llegar a dicho santuario hay que recorrer los casi 4 kilómetros que separan a este arco del santuario y que pasa por otros arcos llamativos como el bellísimo Arco de Meloncello, un arco rococó del siglo XVIII que permite a los peregrinos ir al santuario cruzando por encima de la calzada. La leyenda dice que hay un total de 666 arcos que hacen de este el pórtico más largo del mundo. El premio final es el mencionado Santuario de Nuestra Señora de Lucca. La iglesia de culto mariano más importante de Italia está situada sobre una colina que ofrece vistas maravillosas. Una imponente edificación barroca en cuyo interior se pueden ver dos grandes capillas y un presbiterio donde se encuentra la imagen de la Virgen con el Niño que dio origen a este templo. Los detalles artísticos y arquitectónicos del santuario son absolutamente incomparables. Además verás hermosísimos frescos y podrás subir a la cúpula para tener una inmejorable vista de Bolonia y sus alrededores. Cambiamos de rumbo para visitar lugares más alejados de lo más turístico de Bolonia. Los Jardines de Margarita, ubicadas al sur del casco histórico, es el lugar más cercano para disfrutar de naturaleza y aire fresco. Se puede hacer un recorrido por un sendero pavimentado alrededor de un bello lago frecuentado con varios cafés, 26 hectáreas, inaugurado en 1870 y de estilo inglés. Y terminamos la visita a Bolonia en el norte del casco histórico. Visitamos el conmovedor Museo de la Memoria de Lustica. Se trata de un memorial en el que se recuerda a los pasajeros del vuelo Bolonia-Palermo que el 27 de junio de 1980 desapareció misteriosamente. En este museo se puede explorar dicha cuestión con el propio avión. Los restos del vuelo, junto con los objetos personales de las víctimas, sirven para crear un museo realmente único que pone de relieve una tragedia. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica y medieval ciudad de Bolonia, patrimonio artístico de Italia.